Ha sido y aún a pesar de estar ya retirada de la competición, María Peláez es un referente dentro de la natación española. Varias veces campeona de España, comenzaba en este deporte por tener una afinidad con su hermana. Precisamente por tener como referente a mis hermanas mayores, que son las que me llevaron por primera vez a una piscina, y a ellas, pues ellas se dedicaron a nadar y yo quería ser como ellas, así que seguí nadando, aparte de que era una actividad que me gustaba mucho, ¿no? Estar debajo del agua y poder ir arriba y abajo, esa sensación de ingravidez. Pronto, aquella niña fue despuntando y con ello llegaron los éxitos, tanto deportivos como los de nombramiento. Peláez ha sido 4 veces olímpica. Se llegó a meter en la final B 4x100 estilo en sus primeros Juegos de Barcelona 92, siendo la benjamina de todo el equipo olímpico español. Ediciones anteriores había a lo mejor participantes más jóvenes, pero en Barcelona yo era la más joven del equipo olímpico español. Y bueno, realmente es que cuando tú empiezas a hacer algo y eso te gusta, simplemente quieres hacerlo lo mejor posible, pero entonces no había internet y los conocimientos que podías tener de a dónde querías llegar, pues te venían por la tele y solo había 2 canales, o sea que realmente qué eran los Juegos Olímpicos, el ser campeona olímpica es algo que me planteo una vez que ya lo he vivido en mis propias carnes.